está muy claro en los números que nuestra coalición es la única que le puede ganar a Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo lo que espero es que haya sensatez, que nos podamos sentar a la mesa a construir durante los próximos 65 días que restan de campaña. No me voy a ocupar de andar peleando con el PRI, me voy a ocupar de contrastar con López Obrador, que es a quien le tenemos que ganar esta elección, y yo esperaría que haya también un mínimo de sensatez. Pregunta, ¿esperarías o procurarías que hubiese eso? A ver, te lo pregunto directamente. Después del debate se publica nuevamente una nota, no muy sustentada, pero en un diario digital español, diciendo, Anaya está siendo investigado por Europa. Tú una cita con Peña para decir, a ver, señor, estamos discutiendo el futuro del país y aquí hay un conjunto de reformas frente a un señor que no quiere esas reformas. ¿Tú esa cita se la pedirías y hablarías directamente con él? Peña Nieto. Mira, más que pedir la cita, y yo también le ruego que comprendan que tengo que ser muy prudente si quiero ganar esta elección. Es decir, hay que hacer que las cosas sucedan de manera inteligente. Lo que te puedo decir, Leonardo, es la ruta es la de sumar esfuerzos, los que queremos un país moderno, un país abierto al mundo, un país sin amnistías, un país con Estado de Derecho, un país con una reforma educativa que siga avanzando y no con un pacto con la CENTE que no ha hecho más que detener la educación en los estados en donde domina. Yo estoy absolutamente abierto a construir con quienes haya que construir para ganar esta elección y darle viabilidad al futuro del país. Pues existe esa posibilidad. Digamos que sí.